It turns out that you don't need to travel all the way to China to practice ancient Chinese martial arts. At the Shaolin Temple of Mexico, students develop their skills in the complex practices of Tai Chi Chuan, Qigong, Shaolin Kung Fu, and meditation. Algo maravilloso del arte marcial chino es que no es solo un ejercicio, sino que está inundado de filosofía y de formas de afrontar la vida que se reflejan en los ejercicios. Entonces, al tiempo que estamos haciendo un ejercicio, a ese mismo tiempo estamos aprendiendo a resistir al dolor emocional, igual que al dolor físico, al afrontar los problemas que tenemos en nuestras vidas. Y la gente que lo va practicando se va volviendo una mejor persona en su vida cotidiana, va aprendiendo a afrontar sus problemas en la vida cotidiana y a resistirlos, ¿no? The students, who have come from all backgrounds and age groups, focus on gaining balance in both body and spirit. Some have even seen amazing results through classes at the Shaolin Temple. Bueno, me diagnosticaron esclerosis múltiple hace ya casi 5 años. Entonces, cuando me diagnosticaron, yo ya entrenaba aquí. Entonces, hubo muchas cosas que en ese momento ya no pude hacer. Por ejemplo, las clases de Kung Fu ya no eran algo posible para mí. Entonces, empecé a rehabilitarme a través del Qigong, sobre todo el Qigong del estilo de Shaolin. Entonces, poco a poco con el ejercicio, fue como si le enseñara a mi cuerpo otra vez cómo hacer las cosas, porque ya no podía caminar y no podía mover bien mi mano derecha. Entonces, después de un tiempo, empecé a tener mi movilidad. No como la de antes, pero ya tenía más movilidad. Y bueno, yo creo que 6 meses después ya estaba yo en mis clases de Kung Fu como si nada. The Shaolin Temple of Mexico was founded by 3 renowned Chinese masters looking to spread the teachings of martial arts and philosophy to Mexico.